estamos para el Reyes, así estamos para el Este, la Croa, que todos conocemos, un partido, muy, muy de tierra. ¿Qué te pareció a ti este juego de partido? Amigos del programa deportivo Todo es Cancha, líder del fútbol amateur en la región, le damos la bienvenida a un programa más justamente de esta informativo que estamos creando justamente para ustedes y donde el principal aporte será llevar la información regional de todo el deporte, obviamente de nuestra región, a tu pantalla. Mi nombre es Alejandro Carrey, te doy justamente la bienvenida a mi lado, el comentarista y mi compañero de labores como tantos partidos, el tremendo Patricio Quiroz. Muy buenas tardes, Pato. Muy buenas tardes, Alejandro, muy buenas tardes a todos quienes escuchan, quienes nos ven por el programa Todo es Cancha TV, PD en este momento. Bueno, chiquillos, vamos a comentar un poquito lo que se nos viene, el fútbol profesional, se viene el partido muy importante, también se nos viene el campeonato de campeones, así que vamos a comenzar, Alejandro, de la manera del fútbol profesional que se nos viene. Oye, campeonato es importante, recordar que jugó Colo-Colo, recordar que en el ámbito internacional, oye, tres prácticamente equipos, ojalá clasificados ya en el campeonato de la Copa Libertadores. Así como tú dices, Alejandro, O'Higgins perdió, pero clasificó ya a lo que es la Copa Libertadores. Hoy juega la U de Chile ya en Montevideo y también lo hace Unión Española acá en Santiago. Así que esperemos que sean los tres equipos clasificados, es lo que todos queremos, más que nada por el fútbol chileno, que poco a poco ha decaído, ¿ah? Ha decaído porque tuvimos un clásico Colo-Colo la U, un clásico que nadie ha quedado indiferente. ¿Por qué? Porque hubieron cosas que pasaron, un arbitraje para ambos equipos, se reclamaron mucho, jugaron un penal existente. ¿Qué te pareció el arbitraje? ¿Tú qué te has dicho profesional? Para mí el arbitraje de un 8 yo le pongo un 6,5, porque no estuvo mal el profe, no estuvo mal. Lo que pasó es que hubieron jugadas muy rápidas, pero el arbitraje estuvo bien. La U de Chile se merecía haber ganado, no lo hizo. Colo-Colo, digamos que ganó el partido, pero por un autogol del CDC, lamentablemente. Y las redes sociales justamente reventaron CDC por ser exjugador justamente de Colo-Colo, pero metiéndolo justamente un poquito más de lleno en ese partido. Claro, la Universidad de Chile merecía ganar, pero como dice el bien del fútbol, lamentablemente el fútbol se gana con goles. Colo-Colo lo ratificó, hizo el 1-0 y ya prácticamente va de lleno ya a la estrella número 30. Domingo 12:30 con Santiago Wanderers, bueno, esperemos. Y el que tuvo castigo fue el volante de Colo-Colo, ¿eh? El volante de Colo-Colo, este muchacho, Simón Díaz, este nombre, este muchacho. Justamente cuatro partidos Jason Silva, lamentablemente, hoy hasta la FIFA creo que... Sí. Es que malo lo que hizo, eso no se hace en ninguna parte del campo. Tú no puedes llegar e ir a patear ni siquiera un lienzo de tu equipo rival, eso es llamar a la violencia. Y estamos en contra de la violencia, en el fútbol profesional como en el fútbol amateur, entonces... Oye, fútbol amateur, Patito, disculpando un poquito, fútbol amateur que no se había visto hace bastante años que distintos equipos se peleen tanto, que se quiten estos tipos de lienzos. Recordad que se está castigando bastante, se castigó en su momento al Dinamo de Quillota, algunos de los demás equipos del interior también a punto de desaparecer por estos castigos tremendos también por la violencia, y que un jugador profesional lo haga, yo creo que es prácticamente impresentable. Espero que no pase más, espero que esto, no le creemos, él tuvo un micrófono, puede decir muchas cosas, pero no creemos la descarga. Tampoco lo creyó el fútbol nacional, y lo castigaron cuatro veces, aunque no le creyeron. O jugaron juvenil, está recién, oye, no se le puede castigar económicamente, porque no se puede, porque es un juvenil que está recién. Y digo, ¿cómo no se dan cuenta que le están dando una oportunidad tan grande de la vida y hacer? Pero bueno, salgámoslo de eso y metamos a lo que se nos viene. Como te dicen, se viene Colo-Colo Wander, Colo-Colo posiblemente levante su estrella número 30. No lo sabemos. Porque... Se vendieron prácticamente las 36.000 entradas que estuvieron justamente a disposición del público. Están viendo la posibilidad también de colocar 8.000 más entradas. Vamos a ver qué es lo que dice la intendencia. No, ya dijeron que ya no, porque resulta que el estadio está castigado por los juegos artificiales. Así que cuidado con Wander, que Wander siempre le ha hecho partido importante a Colo-Colo, y Wander viene el partido en su vida, o partido anterior, justamente Wander también ya le arruinó una tremenda justamente fiesta que tenía Colo-Colo cuando iba a ser campeón. Así que esperemos, ojalá, metamos lo que nos importa. Se nos viene el campeonato de campeones, nueva fecha, Alejandro, cuéntame tú cuáles son las piezas y las parejas que ya estamos. Mira, metiendo ya de lleno lo que es el tremendo campeonato de campeones, justamente Municipal Petorca, hoy a partir de este día sábado
14:30 horas Independiente versus el Philip. Oye, en cuadro de Quilpué, recordar que ganó por 2-1 ya de local y ahora le toca ir justamente allá a Independiente a ratificar lo bien hecho en este campeonato. Cuidado, que Philip viene muy bien, ¿eh? Es un equipo que viene preparado, un equipo que sabe, cancha de pasto. Cuidado con Philip, porque pueden ser algunas novedades que pueden llegar a semifinales. Justamente muy bien reforzado simplemente con gente de Quilpué. Así que un tremendo cariño para la gente de Philip. Tuvimos el placer justamente. Jugaron muy bien. 3-3 justamente, sí, con Gloria Navarro. Oye, y también día sábado, Atlético Municipal de Concón saca chispa, recibe a Copihue Rojos, el último clasificado de este campeonato de campeones. Oye, que en su visita justamente allá en Copihue Rojos perdió por 2-1 también. Saca chispa, ahora juega en Atlético de Concón. Un partido que prepara hartas ganas, porque mira, acá hay que englobar esto. Todos los equipos que están en este momento se están jugando el pase. Así que acá no hay equipos malos, aquí van a ir todos a la pelea. Lamentablemente va a tener que quedar alguno en el camino, pero es así. Oye, octavo de finales justamente ya jugándose y ya, ¿cómo se llama? Metiéndonos de lleno en lo que es la recta final. Recordad que aquí los errores garrafales que muchas veces pueden tener tanto técnicos como jugadores, así como el arbitraje, también es bastante importante. Oye, partido también de día sábado, el último que juegan el día sábado, 16:30 horas también en el Municipal, justamente San Roque de Panquehue versus el Santa Rosa de Yayay. Partidazo. Recordad que fue también uno de los dos equipos que ganó justamente en su visita el tremendo San Roque. Bastante bien, bastante firme también. Muy bien San Roque. San Roque es uno de los equipos que le ganó al campeón del año pasado. Justamente, lo eliminó. La primera fecha. Así que cuidado. Estamos viendo, Alejandro, que todos los equipos vienen muy bien preparados. Así que, ojo, que este campeonato de campeones ha sido diferente al que vimos el año pasado. Porque el año pasado vimos un campeonato de campeones que el equipo de San Antonio se arrancó muy adelante. Ahora no. Un buen elenco que está jugando justamente también en la final nacional. Así que un tremendo saludo también para la gente de San Antonio, que esta próxima semana también estará jugando y que empató en el sur. Oye, 1-1. Vamos a ver qué va a ocurrir. Sigamos adelante con el domingo también en la Fischer de Valparaíso, San Pedro con Trinidad de Limache, 12:30 horas. 12:30 horas también en la Manuel Guerrero, el Montevideo versus los amigos de San Felipe, Ulises Vera. Domingo también acá en las Torres de Forestal, Villa Linda. Oye, versus el Independiente local, ¿vos? Paremos ahí un poquito. Villa Linda cayó por cuánto. Por 4-3. Mira, puede que Villa Linda dé una sorpresa acá en casa. ¿Por qué puede? Porque Villalinda los tiene acostumbrados a jugar diferente. La presión a Villalinda le hace bien. Cuando hemos visto un Villalinda que ha perdido afuera y cuando juega acá como local, la presión de su público le hace bien porque le hace a los jugadores meterse. Así que ojo con Villalinda, que puede ser una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa y puede seguir en carrera. Cuidado. ¿Quién dice que acaso no podemos ver Villalinda con el Navales? Nadie sabe, así que cuidado. Vamos a recordar que después de esta fecha se nos viene también, si es que logramos pasar con Gloria Navales, también se nos viene el sorteo y vamos a ver con qué nos toca. Por eso, hay que ver. Por confirmar también Juventud El Bayo versus Torino de San Antonio, se estaría jugando en el sector de Quillota. Y por último lugar, día domingo, 16:30 horas, el programa deportivo también estará en directo entre Glorias Navales versus el tremendo Unión Rocuán. Este partido me interesa en qué sentido. Me pone un poco preocupado. ¿Cómo irá a estar ese día el clima? Todo va a depender de qué. Mucha calor, pasto sintético. Todos sabemos que el pasto sintético tiene unas pelotitas que son como los cauchos. Y la calor influye mucho. Influye mucho, increíble. Yo arbitré, yo tengo experiencia en esa cancha de Hong Kong. Arbitré en muchas finales. Y increíble, Alejandro, que yo con el estado físico que nos preparamos nosotros, yo salía muy cansado. Justamente con lo que tú comentas, Pato, cancha que es bastante resbaladiza también, si hubiera en la mañanita también, porque es clima costero, justamente una leve llovina, o si lloviera, que no estaba pronosticado para ese día, ya que están todos los días pronosticados con sol, pero sí nublado, con temperaturas muy bajas el sábado en la mañana. Eso podría ser un factor importante. ¿Por qué? Porque si tenemos el día sábado, como tú dices, nublado y el día domingo con un poquito sol, puede que la temperatura no sea igual en lo que es el pasto sintético. Porque tú sabes, oye, recordar justamente también, Pato, que cuando la pelota corre en el pasto sintético es totalmente distinta. Recordar que el bote es totalmente distinto. Lo preguntaban muchas veces los jugadores, no solamente de Gloria Navales, sino que la gente que juega mucho lo que es el pasto natural. Sí. Gente que juega siempre en las distintas canchas del fútbol amateur dice que jugar en pasto sintético es totalmente distinto. La frenada del jugador es más seca.
Sí. El toque es más, ¿cómo sabes? Mucho más veloz muchas veces cuando está mojada la cancha, y el calor también influiría bastante en lo que es este tremendo partido a partir de las 4 y media de la tarde. No, y los refalones, cuando tú te refalas o llega una jugada te queda increíble. Así que, Glorias Navales ha jugado bien, me convenció, lo digo, sí, me convenció. Ahora, este partido me convenció Glorias Navales, no hubo tanto golpe. Gloria Navales está entrando ya en el juego, se están dando cuenta los jugadores. Oye, sacarse un 7, Juanito Becerra entró por Castro, que Castro salió lamentablemente resentido. Ojalá Dios quiera que esté bien, no hemos sabido nada en la semana, no lo han dicho nada todavía. La parte médica no han dicho nada. Pero Juanito Becerra, que hay que hablar cuando las cosas están buenas. Entró parejito, ya, justamente. Parejito. Se acomodó, lo vimos y estuvimos justamente criticando en su minuto también porque lo habían puesto en su posición. Criticamos también y dijimos que no pensábamos que era un puesto natural que tenía. Recordad que siempre juega volante, siempre juega desde medio 8, un poquito retrasadito, poniendo buenas pelotas, tocando el balón y pegando de siempre de fuera de distancia. Lo pusieron como número 2. Primer partido, creo, si mal no me equivoco, penal, ¿te acuerdas? Sí, mucha falta, casi expulsión, si mal no recuerdo alguna de esas. Exacto. De esos minutos, pero se acomodó, arregló, ayudó justamente en su instante y ahora ya prácticamente entró como un número 2 total, que tiene la posibilidad exacta ya de ser un aporte fundamental para esa banda de los Henares. Así que estamos listos, estamos claros. Oye, conversando un poquito, Damián Becerra entró lo que tenía que entrar, entró a jugar como es lo que tenía que ser. Hubo una jugada que la vimos, Alejandro, que la comentamos nosotros en el partido cuando le llegó un coazo a Damián Becerra a echar en el cuello y él se quedó tranquilo. Eso es, Damián Becerra lo tiene acostumbrado a tenerlo en las cuerdas nosotros. Porque solo cuando vemos también una amarilla ya sabemos que se va y se va Damián Becerra y jodemos atrás. Porque la Croata tendría que subir más atrás, igual, pero no es lo mismo. Son cambios específicos que tiene que hacer Gloria Navales, justamente que estaremos comentando durante la semana, así que para que sigas también en nuestro canal, obviamente, del programa deportivo Todo es Cancha. Mientras tanto, la gente que nos puede agregar puede ser al Facebook del programa deportivo Todo es Cancha o a través del blog, que es todo es cancha, perdón, pd.blogspot.com. Así que la gente para que lo anote justamente y ya nos vaya siguiendo durante la semana. Tendremos información no solamente de Gloria Navales, no solamente del Comunal, sino que en los distintos campeonatos, como el de Achupaya, que ya está a punto de partir justamente, y donde hace muy poquito también estuvieron las prevenciones. Oye, un campeonato de Santa Inés, que también está a punto de comenzar. Un campeonato que ya partió en Forestal, un campeonato gigante también en la Luis Gómez Carreño. Así para la gente de Viña del Mar y para la gente de todos los alrededores, chiquillos, mandarles un tremendo saludo, dejarlos invitados a este programa. Aquí estamos recién haciendo como uno de los pilotos de informativo justamente. Y más adelante alguna sorpresita también para ustedes. También dejar invitados para este día sábado, Comunal, el día sábado, la final del Comunal. Todavía por confirmar. Así que un abrazo, un saludo muy especial a la gente de Paso Los Andes. Que les vaya bien, se lo merecen, han hecho algo bueno. Ojalá que llegue esa copa que tanto la merecen para, más que nada, ir en... Y también su rival justamente de turno, que viene bastante prendido, que viene bastante llamativo. Estamos hablando de Las Palmas, así que para la gente de Las Palmas también, aprovecharle y darle un tremendo saludo. También vamos a estar, si Dios quiere, transmitiendo ese partido, esa tremenda final justamente del Comunal, por confirmar horario y estadio. Recordad que siempre se juega en Sausalito, lamentablemente no lo entregan hasta el próximo año. Está ocupado todos los días, sábado, domingo, en lo que es el estadio de Concón. Y una alternativa clara podría ser, yo creo, y neutral, lo que es el Bosque de Santa Inés. Sí, podría ser. Bueno, así que yo los dejo invitados a todos para este día domingo. Vamos a estar en vivo, vamos a estar trabajando desde Concón muy temprano nosotros en el campo de juego. Así que todo lo que se viene a jugar, la polémica y todo lo que pueda pasar en ese partido, tú lo estarás viendo por Todo es Cancha TV y también con nuestros amigos y compañeros que son Radio Sensación 98.5. Bueno, Patricio, nos empezamos a despedir, lo dejamos invitado entonces para que el próximo día domingo a partir de las 16:30 horas nos acompañe, eso sí, desde la cancha atlética de Concón, donde el cuadro de Unión Gloria Navales seguirá buscando ya pasar a la siguiente fase de este tradicional campeonato de campeones. Yo por mi parte me despido y será hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad, Alejandro, y también a nuestro colega, un gran colega que hace posible este trabajo, a Paul Danuma. Un saludo para él también, que él es el que hace todo este trabajo tras las cámaras, bambalinas, así que para él también el saludo de todo el programa deportivo de la Quinta Región. Buenas tardes.